Muy buenas a todos y a todas, soy Samuel Pérez y os doy la bienvenida a Fotograma Asiático. Hoy os traigo dos películas de puro entretenimiento, de esos que sientan tan bien, tanto solo como acompañado. En primer lugar os hablaré de Operación Mekong, el nuevo blockbuster del hongkonés Dante Lam. El tío se ha salido de la gráfica con esta película. Y luego, la japonesa Karate Kill, de Kurando Mitsutake, artes marciales con esa esencia de serie B tan fabulosa que los japoneses saben hacer con estilo. Así pues vamos a trasladarnos a esa acción desenfrenada de Operación Mekong. Dante Lam se ha convertido en un referente en el cine de Hong Kong, centrándose en películas de acción, thrillers sin pausa y crimen policíaco. Lleva 20 años ofreciendo grandes momentos con sus películas, las cuales han ido madurando en producción y empaque visual a medida que sus trabajos se van sumando. Sin desmerecer sus inicios con Best Cops o The Triad Zone, considero que en los últimos 6 o 7 años es donde encontramos a un Dante Lam algo más sólido. Fire of Conscience, The Stool Pigeon y Demon Within son thrillers policíacos estupendos. The Viral Factor tiene todos los elementos de un blockbuster a recomendar, y la típica pero magnífica Unbeatable sobre boxeo debe destacarse. Y entonces llegamos a Operación Mekong, donde yo creo que a Dante Lam le dijeron: oye, todo lo que quieras, tú tira, ¿cuánto necesitas? ¿Tanto? Píllalo. Eres Dante Lam, coño, haz lo que quieras porque sabemos que lo vas a hacer bien. Básicamente porque es que yo he flipado con lo que ha hecho este hombre con Operation Mekong, de verdad. No tiene parangón lo que ha hecho. La película está basada en hechos reales, acontecidos en octubre del 2011. Se conoce como la masacre del río Mekong. 13 miembros de 2 tripulaciones mercantes chinas fueron aniquiladas en dicho río donde se encuentra el Triángulo Dorado, una de las mayores zonas proveedoras de droga en todo el mundo. Es una región fronteriza entre Burma, Laos y Tailandia. Aparte de matar a las 2 tripulaciones, se robaron 900.000 metanfetaminas. Con esta premisa, Dante Lam ofrece una película de acción constante y desenfrenada, donde intentarán descubrir la verdad sobre los 13 tripulantes asesinados y a la vez encontrar a los criminales que han robado el cargamento. El peso argumental recae sobre 2 actorazos del cine chino. El primero es Han Yuzhang, uno de mis actores favoritos en China, visto por ejemplo en la magnífica The Message o la más increíble aún The Assembly. Me fascinó esa película, en serio. Eddie Peng completa el doblete, también con muy buena fama en su país. Ha trabajado en 3 de las 4 últimas películas de Dante Lam. Como os decía al principio, el director hongkonés ha logrado crear un peliculón de acción de los que te dejan las manos rojas de aplaudir. De aplaudir a escenas flipadas con tiempo bala, persecuciones a pie en un mercado o entre azoteas, también en coche por la ciudad y en un centro comercial. Sí, habéis oído bien, un centro comercial, en coche. Yo ahí os lo dejo. Se aplaude con energía también con las peleas cuerpo a cuerpo, cortas pero intensas, o tiroteos al final que parece que estemos en Salvar al Soldado Ryan. Esta película lo tiene todo. Si vosotros buscáis un blockbuster de acción de esos de pura cepa, de esos que os hacen levantaros de la silla de emoción, este sin duda es vuestra película asiática de 2016 que va a lograr eso. No lo dudéis. Así que en cuanto la saquen en Blu-ray, que yo supongo que aquí la van a distribuir como hicieron con The Viral Factor, a por ella y a disfrutar, os lo digo en serio. Y ahora pasaremos a otro divertimento un poco más casposo, pero con ese sello japonés que también saben hacer ellos. Karate Kid. Como os decía, si algo saben hacer los japoneses, es ese cine cutre, casposo, trash, de serie B o serie Z, que yo llamo a veces. Las películas slashers, por ejemplo, las que salen sangre y a borbotones y brazos por ahí saltando y lo cortan todo, es uno de esos géneros, uno de esos tipos. Pero luego están las películas que sin tanto gore, saben que son cutronas, pretenden solo hacer reír, saben a qué nivel están, pero lo único que pretenden es entretener. Pues Karate Kill es precisamente eso. Te da buenas coreografías, porque obviamente Karate Kill ya os podéis imaginar cuál será la base, te da sangre, te da bromas, te da humor y te da tetas, que es algo que dentro del género pues siempre es bienvenido y de hecho el público habitualmente lo pide. Su director, Kurando Mitsutake, ya trajo una película de este estilo, Gunwoman, protagonizada por Asami, quien también sale en Karate Kill. El film quedó lejos del entretenimiento que se esperaba. Kurando Mitsutake cometió un error en Gunwoman, un error que a veces sucede en este género, y fue el de profundizar y filosofar con los personajes. Es algo que no se puede hacer en exceso, un poquito claro, pero no se puede hacer de más, porque si empiezas a llenar de flashbacks y a contar demasiado background que realmente a la gente que está viendo esa película no le importa, pues entonces la película pierde ritmo y se hace pesada, porque
el público de este género lo que busca son 90 minutos de risas, 90 minutos de brazos saltando, de sangre, de tetas, de humor, y ya está. Entonces, en Gunwoman cometió ese error. Sin embargo, en Karate Kill no, en Karate Kill lo ha hecho muy bien. Porque salvo por 10 minutos de impasse que hay pasados el ecuador de la película, lo demás es fabuloso. Va al grano y el tiempo de todos los elementos que mencioné anteriormente es equilibrado y muy bien escogido. Hayate, el actor protagonista de Karate Kill, interpreta a Kenji, un joven que se embarca en la búsqueda de su hermana menor desaparecida en el extranjero. El viaje le llevará a conocer a una organización con un negocio más bien turbio. Todo conflicto en la película se resuelve a mamporrazos, con buenas secuencias de combate y, la verdad, bien llevadas con la dirección. Os aseguro que yo me lo pasé fenomenal. De hecho, todos los allí presentes nos entregamos un montón con la película y la disfrutamos mucho porque es que ofrece lo que todos estábamos buscando, y eso es genial. Tanto Hayate como Mitsutake estaban presentes en la proyección y les encantó el entusiasmo con el que vivimos su película. Y no es para menos, Karate Kill garantiza diversión y el sabor de boca final es tan bueno que le perdonas esos 10 minutos de lentitud argumental que no conducen a ningún sitio, pero tampoco molestan. Karate Kill, señores, vale mucho la pena, en serio. Sin más dilación me despido. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo de hoy. Soy Samuel Pérez y esto ha sido Fotograma Asiático.